Fábulas y críticas. Cabe recordar que la fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Augusto Monterroso fue un autor guatemalteco destacado que escribió narraciones cortas, las cuales se caracterizan por criticar de una manera satírica e irónica distintas situaciones sociales, culturales y políticas. De acuerdo a nuestro tema, vamos a tener la siguiente lectura, de la cual vamos a realizar unas actividades a continuación. Entonces, les voy a dejar esta lectura. Pueden pausar el video mientras realizan la misma. La pueden hacer de modo silencioso o en voz alta, como ustedes gusten, o la pueden compartir con su familia. Las actividades que vamos a realizar es un glosario en su cuaderno, unas palabras que ahí a continuación se describen. Luego vamos a responder cuál es la idea fundamental que el profesor Grillo les explicaba a los grillitos sobre el arte de cantar. Vamos a explicar lo que cada personaje puede representar según el punto de vista de ustedes. Van a comparar la rana de la fábula con las personas que quieren ser, como lo exigen los medios de comunicación masiva. Escriba su opinión al respecto y luego va a conversar con su familia sobre el papel de las instituciones educativas para transformar o no a las personas, y las va a escribir en su cuaderno. Tome fotografías de su actividad y envíelas a Classroom. La fecha de entrega estará definida en la plataforma. Que tengan un bendecido día, espero verlos pronto.